soy Salvador La Daga. Yo soy Vincent Vega. Y juntos estamos aquí para llevarles el episodio número 85 de Extended V. Este podcast donde hablamos de música. No, de música no hablamos. De música no, güey. Me quedé, perdón, güey. Tiene mucho, güey, que no hablamos que no de música. Ponemos una rola al final. Fíjate, o sea, que me quedé porque ahorita alguien me mandó por Twitter que se estaba viendo Coachella. Que han estado transmitiendo todo el concierto a través de YouTube, entonces me quedé así de, sería bueno hablar de Coachella, pero no. Hablamos de tecnología, gadgets, videojuegos, tendencias, música de vez en cuando, y pues bueno, todo aquello que nos llama la atención. Esta semana tenemos muchas notas, pero recuerden que nos pueden seguir en Twitter. Yo estoy en la cuenta de @salvadorlar. Me pueden seguir en @vincent_vega. Nos pueden también seguir en la cuenta oficial del programa, donde tuiteamos varias personas, que es @extendedv. Y también nos pueden escribir a podcast@ladaga.com. Así es. Bueno, pues muchas gracias también. Queremos agradecer a todos los que están conectados ahorita en el stream. Muchas gracias por estarse desvelando con nosotros en esta húmeda noche de sábado aquí en la Ciudad de México. Había un sol increíble a mediodía y de repente en 15 minutos se soltó una de las granizadas, yo creo que más fuertes que ha habido en los últimos años. Realmente estuvo muy fuerte. Y pues bueno, ya se están secos en casa, pues qué bueno que nos estén acompañando. Recuerden, Extended V todos los sábados a las 9 de la noche, tiempo Ciudad de México. Transmitimos en vivo a través de nuestra página www.ladaga.com. Ahí encuentran una sección donde dice live, ahí le dan clic y van a poder ver el stream en vivo y chatear con nosotros, porque también está ahí abajito el chat. Pues bueno, amigo, vámonos con las notas de esta semana. Vamos a hablar, como lo hemos hecho en los últimos programas, a través de secciones. Y en esta primera sección vamos a hablar de una compañía, bueno, de una marca que pertenece a la compañía más grande de internet a nivel mundial, que es Google. Y pues bueno, de hecho es la marca que le está dando aguas con la cámara. Gatito, el stream. Bueno, ya Cucho ya saludó a los del stream. Les decía que bueno, es una marca que le está dando prácticamente el 80% de las ganancias a Google. Sí, todo a través de la publicidad. Claro, sabemos desde hace muchos años que Google gana la mayor parte de su dinero a través de la publicidad inteligente en internet, pero en específico YouTube en los últimos 3 años ha sido la marca número 1 en darle todas sus ganancias a Google. Y pues bueno, amigo, esta primera noticia que traemos de Google es que esta semana se festejó a nivel internacional los 50 años de que la humanidad empezó la carrera hacia el espacio. De hecho, bueno, el 12 de abril de 1961, la primera persona que empezó todo esto de la carrera espacial, llamado Yuri Gagarin, el primer astronauta ruso. Sí, efectivamente, la carrera espacial no empezó en Estados Unidos, empezó en Rusia, la antigua ex Unión Soviética. Y pues bueno, resulta que hay una producción fílmica, hay una producción cinematográfica que se hace alrededor de todo este festejo de los 50 años del hombre en el espacio. De hecho, no sé si viste que la semana Google tuvo su era Yuri Gagarin con su casco abierto viendo tras un cohete. De hecho, el doodle de Yuri Gagarin te llevaba justamente a toda la búsqueda, pero era la publicidad justamente para el film del que vamos a hablar, que se llama First Orbit. Es un film que se produjo con capital de distintos gobiernos alrededor del mundo. Obviamente el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de la ex Unión Soviética y diferentes, el gobierno de Japón, que estuvieron aportando para que se hiciera esta producción que conmemoraba los 50 años de la carrera espacial. La página es www.firstorbit.org. Y pues bueno, resulta ser que la premiere, amigo, y aquí es donde viene la noticia relacionada con YouTube, uno de los principales promotores de todo lo que fue el film de First Orbit fue Google, a través de todo esto de Doodle y todo lo que tú acabas de decir, pero es la primera vez que se hace el estreno mundial libre, gratis, por completo, de una película completa, de un feature film completo, a través del canal de YouTube. Entonces,
YouTube esta semana tuvo ahí como que estos primeros pininos de ser un exposure de contenido completo, amigo. Además, el film lo podías bajar por completo también a través de torrents, podías bajarlo a través de torrents, también podías bajarlo, descargarlo a través del Android Store, a través de una app que bajabas, descargabas en todos tus tablets, teléfonos con Android, etcétera, podías descargar el app que te permitía ver la película completa y gratis. A través también del iTunes App Store de Apple, podías bajarlo para tu iPad, para tu iPhone, y podías ver la película gratis. E inclusive abrieron un pool para que te suscribieras vía Twitter o vía Facebook, y a través de estos dos medios también podías verlo. Que realmente lo único que pasaba era que era un video embebido de YouTube dentro de la página de Facebook, y era también un video embebido de YouTube a lo que te llevaba el hashtag que se utilizaba en Twitter. Pues nada, amigo, 17 millones de downloads y de views. Bueno, más bien, la suma de los views y de los downloads y de todas las plataformas sumaron 17 millones de reproducciones. Y pues creo que es un dato interesante, amigo, sobre todo porque esto está marcando el primer precedente de que se puede hacer esto, ¿no? Imagínate el rato que Piratas del Caribe 17, güey, se estrene en YouTube, ¿no? Primero en YouTube. Está interesante, güey. Está interesante porque YouTube le ha apostado a la distribución de contenidos. Ha tratado de hacer alianzas con grandes compañías de producción de películas, de series. Incluso estuvo ahí coqueteando con Disney y no ha logrado como un buen acuerdo. Correcto. Para hacer la exhibición de las películas, y sobre todo porque no tienen un modelo de negocio, güey. No está esta parte de, bueno, tenemos ya un sistema implementado en YouTube que te permita cobrar y todo, y obviamente a las compañías se les hacen pocos los revenues que se pueden obtener simplemente con publicidad, güey. Güey, y luego Disney, que está casado con Apple, y que Apple tiene un modelo tan cerrado de negocio que garantiza las regalías sobre poder tener una película a la venta en la plataforma de Apple, pues sí, debe de ser muy reservado en dejar o permitir que YouTube comercializara su contenido, ¿no? Pero bueno, la siguiente nota que traemos, amigo, que no me quiero adelantar mucho, pero la siguiente nota que traemos va justamente de la mano con esto. ¿Qué tanto es bueno cuando se aceptan ese tipo de joint ventures y cuando no se aceptan? La siguiente nota es del sitio hsmglobal.com y se titula YouTube busca acuerdos con Hollywood, que es justamente de lo que tú estabas hablando. La premisa de la nota es la siguiente. YouTube de Google negocia con estudios de Hollywood y productores musicales para tener contenido para ofrecer una nueva línea de canales. Los canales permitirán a Google ofrecer videos de publicidad a los espectadores que cada vez utilizan más la web para ver películas y programas de televisión, dijo una de las personas que no estaba autorizado para hablar públicamente. Las conversaciones son preliminares y aún no hay acuerdos específicos. Efectivamente, pues bueno, aquí la cuestión está, y esto cobró mucha relevancia en nuestro país esta semana. No sé si viste que por ahí pues llamarlo como es, un influenciador del medio electrónico, un influenciador de internet en México, que es Akira, el señor Akira Reiko en Twitter, empezó un hashtag que se convirtió en un trending topic a nivel Latinoamérica, que fue el hashtag de, ¿cómo lo pusieron? Era más internet, menos TV, porque justamente con esta nota internacional donde YouTube hace público, bueno, entre comillas, empieza las pláticas de esta semana para poder conseguir contenido, pues nada, que van y que tocan la puerta de Televisa y de TV Azteca, y desgraciadamente en México, y bueno, si en otros lados del planeta, como lo acabas de decir con Disney y todos, están poniendo sus moños y están diciendo, no, espérame, o sea, necesitas garantizar un modelo de negocio, necesitas garantizarme que la experiencia va a ser X, Y o Z, que de hecho, esta primera nota de la que hablábamos de la película de First Orbit, pues creo que marca el precedente para YouTube para poder tener un portafolio y decir, güey, se hizo un lanzamiento internacional de una película completa de 2 horas y esta película completa de 2 horas fue vista por 17 millones de personas. Entonces ya tengo un portafolio de que lo puedo hacer. Pero bueno, mientras compañías como Disney, como Fox, Warner, se ponen un poquito exigentes, dicen, a ver, espérame, güey, o sea, está chingón, sí, chingón, pero a ver, vamos a platicarlo, vamos a ver un poquito más de tu modelo de negocio, etcétera.
Bien. Ahí lo que juega es el yo que gano, güey, porque es las correcto. Compañías no le ven no le ven la forma de ganar dinero, y tan es así que, bueno, yo te diría que las compañías están tardando en verlo, porque ¿cuántas películas de Disney no te encuentras en YouTube y las puedes ver? O sea, simplemente los nombres están cambiados, uh-huh. no las tienen identificadas, o igual capítulos de... Si has visto la técnica que cada vez es más y más recurrente en YouTube, para que no detecten que son imágenes protegidas por derechos de autor, la técnica del mirroring, del espejo, o sea, está muy cabrón porque es ver la película completa que YouTube no detecta como una película registrada porque está totalmente al revés, está invertida, que es un efecto súper sencillo de hacer, digo, realmente es apretar un botón en un editor de video y ponerle mirror y inmediatamente se voltea, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho, yo tenía en mi blog personal, 2 semanas antes de que Kanye West lanzara su último disco, sacó esta canción que a muchos de nosotros nos gustó mucho porque hablaba mucho de internet, hablaba mucho de Twitter, hablaba mucho de los trolls y de toda esta interacción negativa que hay en redes sociales. Y esta canción, no había un video oficial, solamente había un video de una presentación que hizo en un evento de MTV, que estaba poca madre el video, o sea, ese performance que hizo estaba poca madre, pero el problema es que no podías encontrar ese video en ningún lado, güey. Y el único lugar donde lo encontrabas era en YouTube y en Mirror, porque obviamente si alguien subía el video de Kanye West que lo habías grabado de la tele, inmediatamente entraban los abogados de Viacom, dueños de MTV, y cancelaban el contenido. Pero bueno, lo que voy es que mientras todas estas compañías tienen estas acepciones por contenido, por derechos, por calidad de la transmisión, por calidad de la entrega de contenido a los clientes, viene Google México, bueno, no sé si haya sido Google México, qué división haya sido, la verdad, pero el hashtag que abrió Akira esta semana era porque justamente alguien tiene contacto con Televisa y con TV Azteca, tocan la puerta y dicen, oigan, somos YouTube, somos Internet y andamos ofreciendo esto. Y tanto Televisa como TV Azteca se bajaron los pantalones y los calzones, güey, al mismo tiempo y dijeron, sí, güey, lo que quieras, o sea, me la quieres meter, adelante, o sea, no opongo ninguna resistencia, e inclusive ambas televisoras hicieron declaraciones de que iban a disponer de sus actores o sus artistas de contrato exclusivo, que ellos iban a decir quiénes se iban a dedicar ahora para generar contenido específico para YouTube. Pero es contenido separado de lo que está en televisión, güey. No es... Adicional, o sea, vamos... No voy a poder ver La Rosa de Guadalupe, güey, que tanto te gusta a ti. En estricto sentido, sí, y ese es el pedo, güey. O sea, que Televisa dijo, sí, a huevo, no hay pedo. ¿Quieres contenido para YouTube? Adelante, güey. O sea, llévate lo que quieras, me bajo los pantalones y te los doy. Y es más, no nada más te puedes llevar todas las telenovelas, toda la porquería de este tipo de programas. No nada más te lo puedes llevar, güey. Sino que además, voy a disponer que gente que tiene contrato específico conmigo haga contenido para YouTube, güey, a nombre de mi empresa. Entonces, pues bueno, hubo ahí una serie de polémica en internet. Por ahí, no sé si sigas a @BillBenny. @BillBenny puso unas líneas que a mí me parecieron súper inteligentes, que decían, güeyes, está muy cabrón, están haciendo una polémica muy cabrona por esta... ¿Cómo te diré? Como que la gente, los followers, toda la comunidad que le preocupa esto en internet... Como que empezó con un dejo de apocalipsis, güey, así de... Van a empezar a llegar toda la basura de internet. Van a contaminar nuestro querido internet con el contenido de la porquería de televisión que hay en México. Y ahí lo que Bill Benny ponía muy bien es... Recuerden que se la pela toda la... O sea, todo el media stream se la pela, güey, porque en internet al final del día el medio no es el contenido. El medio somos nosotros. Entonces... mucho más allá de la elección de televisión, que ok, a lo mejor tienes televisión por satélite o tienes televisión por cable, tienes 200 canales, bueno, tus limitantes son esos 200 canales. Lo que Bill Benny decía es que en internet no hay limitantes, o sea, realmente no tienes una limitante de nada, y ahí es donde podría fracasar este contenido. Francamente, güey, yo no creo que fracase. Es que en internet tienes disponible todos los contenidos que quieras, o sea, el número exponencialmente mayor que televisión, y tienes una cosa que es bien importante, güey, el usuario va al contenido, no el contenido al usuario, güey, no es que prendas la tele y está el canal y tienes que fletarte a ver eso,
No, tú vas a ir a ver lo que a ti te interese ver, güey. Ahora, aquí quisiera plantear dos escenarios. El primero, güey, sería una especie de mundo surrealista. Bueno, para empezar, mi primer escenario. Güey, hoy en día, hace rato lo dijiste de broma, güey, pero seguramente puedes bajar La Rosa de Guadalupe de Taringa, güey. O sea, seguramente ha de haber quien lo baje, güey. Ahora, si Televisa y TV Azteca llevan su contenido de mierda a internet, güey, sí va a haber quien lo consuma, güey. O sea, imagínate, de los 16 millones de personas que están jugando la granjita en Facebook, que desaparezca el comercial de, en este momento, La Rosa de Guadalupe, con el nuevo episodio, el internet es malo, ¿no? Y entonces le dan clic y se van a YouTube a ver la novela, güey. Yo creo que tendría mucho quórum, güey, desgraciadamente. Pero el hecho de que tú y yo no lo consumamos no quiere decir que no vaya a ser un éxito, güey. No, o sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, no sé, todas las mujeres que ven telenovelas y que por alguna razón no pudieron ver un episodio, güey. Ahí está. Ahí va a estar en internet, güey. Bueno, lo van a poder ver. Ese es mi primer escenario. Y mi bueno, segundo, de hecho, ya lo hacen. O sea, ya se pero, tiene... Pero ya lo hacen, pero... Ya lo hacen, güey, pero mínimo tenía que haber un poquito más de cultura... cibernética, güey. O sea, mínimo para que vieran la mierda de contenido que estaban buscando, tenían que oprimir 2 o 3 clics, güey. Ahora va a estar en seco, güey. O sea, ahora va a estar en YouTube. Contenido a las masas, basura a las masas. Va a ser basura a las masas de nuevo. Y eso es lo que es muy criticable. Bueno, mi segundo escenario. Alcanzar un escenario surrealista donde la gente pueda ver el episodio de La Granjita de Facebook, de La Rosa de Guadalupe, en YouTube. O en Facebook, güey. O sea, imagínate el episodio oficial, güey, de esta serie de novelas que hablamos en algunos programas, que Televisa hizo una producción que, dentro de esta producción que tú llamas La Rosa de Guadalupe, hizo una serie de 4 o 5... No, yo me la titulé así. Perdón, que tú mencionaste, que hablaba de una historia de una niña que se volvía loca por jugar la granjita en Facebook y todo, ¿no? Pero bueno, termina la nota diciendo... que todo esto de que YouTube se acerque con los creadores de contenido es por seguir los pasos, fíjate, inclusive no lo mencionan como líder, es por seguir los pasos de Netflix, Amazon, Hulu, etcétera, 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 que se han acercado a los creadores de contenido en televisión. Entonces, pues bueno, se estima que... La ventaja que tiene Google es, por ejemplo, Google México tiene una ventaja. Se acerca a un mercado en donde, bueno, ya tienes un modelo de negocio probado, como el de Netflix, está súper probadísimo, Hulu funciona muy bien en Estados Unidos, pero que por cuestiones de licenciamiento no se puede acceder desde otros países. Entonces, vamos, tomas una idea que ya está probada y te vas, o sea, a otros países donde no se está implementando. Esto es muy... es de Ocean Blue, es totalmente... No sé si has visto ese libro de Ocean Blue, ataca los mercados. Sí, güey, es de 2000, por ¿no? Favor. No, sí, güey, sí. Es bibliografía básica para lo que hago, güey. Exacto. Y fue así como que es como ir a una conferencia de Philip Kotler hoy en día, güey, pero bueno. ¿Cómo vamos de tiempo, diferentes? ¿Cómo vamos de tiempo? Te queda un minuto. Ok, bueno, pues ahí queda la nota de YouTube, ahí queda la sección de YouTube. Nosotros escogemos, el medio de internet nos da una libertad genial, esperemos que no se contamine el contenido. Bueno, pues ahí quedó nuestra sección de YouTube, sin embargo, te acabas de aventar... La tacha parte 1. Te acabas de aventar una búsqueda en YouTube de La Rosa de Guadalupe y holy shit, güey, o sea, inclusive... Con este, mira. La tía puta. En fin, están todos los episodios de La Rosa de Guadalupe en YouTube hoy en día, de manera ilegal. Pues tú nada más sería legalizarlo, amigo, pero bueno... muy interesante también el stream de Coachella en YouTube esta semana. Que eso ya lo han hecho, de eventos musicales ya han hecho varios streams. Ya lo habían hecho, pero güey, llevan un stream de 3 días seguidos, güey. Este es el tercer día seguido de stream, güey, todavía falta mañana. Está cabrón, como que siento que YouTube últimamente está tratando de demostrar sus grandes capacidades. Güey, eres Google, bueno, tienes sí. Todo el dinero del mundo, güey. Sí, sin embargo. Puedes darte esos lujos y hacerlo. Totalmente de acuerdo, eres Google, tienes todo el dinero del mundo... Tienes el canal número 1 a nivel mundial de videos que es YouTube. Sin embargo, Hulu te está metiendo todo hasta adentro. O sea, no te estás poniendo las pilas. Es que son negocios diferentes, güey. Totalmente, güey. Pero justamente como siento que YouTube no tiene bien definido su sistema de negocio. Su negocio es publicidad, güey. Ese no es el negocio de YouTube. Ese es el negocio de Google AdWords, güey. O sea, el único éxito que hubo, güey, fue combinar una plataforma súper demandada que era YouTube con el sistema de anuncios de Google, que tiene más años que los que tiene YouTube, güey.
Entonces, lo único que es combinar el canal más solicitado de videos con la plataforma más cliqueada de AdWords, de anuncios, güey. Pero realmente no hay un modelo de negocio de YouTube, güey. Nunca hubo un modelo de negocio, güey. Pero, sin embargo, es un boom, lo vendieron súper bien. Y Google sí le supo, sí supo cómo sacarle dinero. Insisto, yo lo que siento es, ok, sí supo cómo... O sea, sí supo que si ellos invertían en comprar YouTube, iban a tener un canal saturado de contenido y saturado de navegación. Y ellos, eso era lo que ellos estaban buscando. ¿Qué es lo que te importa, güey? Que eso era lo que les importaba. A ellos lo que les importaba era tráfico para que los AdWords que pusieran en YouTube se vieran. Otra vez escucho saludando al stream. Pero bueno, vamos con otra sección, amigo, para no acabarnos a YouTube. En fin, esperemos que... Me gustó que lanzaran esta película de First Orbit gratis. Me gustó que hicieran lo de Coachella. Y no, que no me gusta es La Rosa de Guadalupe en YouTube, pero bueno. Y ya esperas Piratas del Caribe 15. 15 en el estreno YouTube. Mundial en YouTube. Bueno, amigo, vamos con la siguiente sección del programa, que va a ser acerca de Apple. Que esta semana, la sección más gustada, de este podcast, que esta semana realmente dio varias cosas de qué hablar, pero muchas son muy efímeras, güey. O sea, como que es mucho de fama y de que íconos que tú y yo seguimos, que ahorita vamos a hablar, sí, de eso. O esas. Sea, realmente yo creo que las noticias fuertes de esta semana no tienen nada que ver con productos, con tecnología. Es nada. Correcto. Pero bueno, la Pati Chapoy del sí. Medio de la tecnología comienza. Comienza. Sin embargo, sí, yo creo que sí tiene algo de importante, güey. Pues bueno, la nota se titula Empleados de Apple se unen a la campaña It Gets Better, o en español, Se Pone Mejor. Me gustaría dar un poquito de preámbulo sobre de qué se trata la campaña It Gets Better. La campaña arrancó el pasado septiembre del 2010 a consecuencia del suicidio de un muchachito que... ¿Ya me movieron la cámara? Arrancó a raíz del suicidio de un chico llamado Billy Lucas, de tan solo 15 años. Este joven, que residía en Indiana, en el estado de Indiana, en Estados Unidos, sufrió el famoso bullying en las escuelas. De hecho, a raíz de esta gran tragedia es que se retoma el tema de bullying en las escuelas de Estados Unidos, porque la realidad es de que el señor se suicida, este chavito se suicida, porque los bullies de la escuela lo estaban molestando por una razón, que es que era gay. Entonces, pues bueno, a partir de aquí hay una campaña que la encabeza el columnista Dan Savage. Es un reportero que lo que él hace es ofrecer un blog donde la gente puede postear videos acerca de sus experiencias como personas gay y cómo, pues, sufrieron en una parte de su vida para lo que se conoce vulgarmente como salir del closet. Y lo digo vulgarmente porque creo que así es vulgarmente. Lo que se conoce como salir del closet. Y cómo cuando aceptan que son gays y comunican a sus seres cercanos que son gays, pues bueno, las cosas tienden a mejorar. Y vaya, es como una campaña de esperanza o de ayuda social. Como, güey, no te suicides, güey. O sea, sabemos que estás pasando por un momento muy de la chingada. No te suicides. Se va a poner mejor, sale adelante, ¿no? Pero lo interesante de la campaña, desde el punto de vista que a ti y a mí nos toca en este programa, es de que, pues, este señor Dan Savage pone el blog en septiembre del año pasado, y de repente por ahí de noviembre, una de las compañías más grandes del mundo, y de la cual hablamos muy recurrentemente en este programa, la compañía se llama Facebook. Facebook fue la primera compañía que, como compañía, publicó un video de casi 10 minutos donde muchos empleados de Facebook públicamente admitían que eran gays y daban un testimonio de que... Cucho se golpeó. Y daban un testimonio... De que los gatos no siempre caen en cuatro patas. De que los gatos... Sí cayó parado, pero se metió... ¿El sentón? No, sí cayó parado, pero se metió un madrazo. Bueno, Dan testimonio. Suicidio de joven. Cosa muy interesante. Entonces... La verdad es que los medios voltearon a ver este video porque, pues bueno, para empezar, YouTube quedó muy bien posicionado porque era así como que, güey... Facebook, perdón. Porque Facebook fue así como que, güey, o sea, vean la diversidad y la tolerancia que hay dentro de nuestras oficinas, al grado de que empujamos a nuestros trabajadores que son gays a que públicamente aporten esta causa. Y la verdad es de que, güey,
tú podrás decir, híjole, ¿has visto alguno de estos videos completo? No. Güey, están realmente muy touchy. Digo, yo no soy gay, lo digo abiertamente. Digo, estoy saliendo de mi closet, yo no soy gay. Pero al final del día, aunque no soy gay, tengo el ojo para apreciar que es una campaña que sí, si tú eres un chavito que está sufriendo de bullying, porque seas gay o por lo que sea, o sea, ¿no? Creo que eso es lo padre de la campaña, güey. Que estos empleados al momento que dan su vivencia, pues ponle la palabra gay, güey, ponle la palabra nerd, ponle la palabra gordo, ponle la palabra negro, ponle la palabra lo que quieras, güey, y la campaña funciona. Entonces créeme que es realmente una campaña muy touchy. Yo conocí la campaña en enero de este año justamente por una persona que acabamos de mencionar hace ratito, que es Bill Benny. Bill Benny es director de mercadotecnia para Electronic Arts. Y pues bueno, justamente Bill Benny en su Twitter puso qué chingón trabajar para una empresa que opina así, y puso el video de Electronic Arts en el It Gets Better. Entonces tú puedes ver toda esta gente que, güey, o sea, de repente aparecían cabrones de Senior Officer Programmer de el juego este de Medal of Honor para Electronic Arts. Dices, güey, no mames, o sea, algo como un videojuego que yo disfruto tanto como puede ser Medal of Honor, como puede ser Call of Duty, como puede ser Gears of War 3 que ya viene. O sea, ¿cuánta gente involucrada dentro de algo que disfrutamos tanto como puede ser un videojuego puede ser gay? ¿O puede ser discapacitado? ¿O puede ser...? No sé, güey. O sea, es que hay un chorro de diversidad en torno de las cosas que disfrutamos. Como que para el día de hoy como para que el día de hoy todavía haya chavitos en las secundarias haciendo bullying y diciendo a un chavito, decirle marica, güey. Entonces, esa es la parte en la que creo que la campaña es muy conmovedora. Y bueno, al final del día ya han participado muchas compañías del Silicon Valley en esta campaña. También nos hace ver por qué San Francisco es el lugar número uno a nivel mundial de gays. Digo, esto es un dato que todo el mundo conoce, vaya. San Francisco es demográficamente el lugar donde más gays hay en Estados Unidos. Creo que San Francisco y Atlanta, me parece. Pero bueno, compañías como Facebook, Twitter, Google, Adobe, Cisco Systems, Electronic Arts, Yahoo, Pixar, Microsoft y LinkedIn han participado en esta campaña. La noticia es que esta semana una compañía que yo francamente nunca me hubiera imaginado que lo hubiera hecho, lo hace, que es Apple. Entonces, híjole, está de llamar la atención, ¿eh? Apple siempre está, creo, como mantener como muy al margen, güey. Muy al margen de todos estos temas, o sea, siempre se jactan de la diversidad, se jactan de todo, pero no hacen como... Pero en un keynote vemos a un negro, güey, o sea, no... Pero estratégicamente posicionado, güey. Es que eso está cabrón, güey, porque cuando... Y tú y yo lo hemos platicado en nuestros programas. Cuando en un keynote de Steve Jobs hacen el paneo del público, ves a un oriental, los ves todos. No, pero el 99%, güey, el 99% de la gente que están ahí son caucásicos de extrema derecha americana, güey. Sí, güey, pero de la segunda fila para atrás. Totalmente, pero ahí por ahí ves así como que perdidos un negro, un oriental, un pelirrojo, un mexicano, pero son negros, orientales, pelirrojos, mexicanos de clip art, güey. O sea, son güeyes de clip art, güey. Casi sale, no sé, güey, Fernando Colunga ahí puesto así como el mexicano ahí, no sé, güey. Son bien raros al respecto. Entonces, sí se me hizo a mí bien interesante esta nota, amigo, porque además del contexto que trae atrás, el proyecto se llama The Trevor Project. ¿Sabes qué? A mí como que no me gusta un poquito, que siento que de repente marcas se suben, pero por el hecho de hacerse publicidad. De decir, estamos a favor de la diversidad. Por hacerse ruido, güey. No tan porque estén con la causa. No sé si te pase lo mismo que a mí. Yo siento que de todas estas compañías de tecnología que están citadas con esta causa, hay algunas en las que inmediatamente puedes detectar este pedo que tú estás mencionando ahorita. Chisco. Que sería el subirse a esto. Efectivamente, güey, que son los grandes Big Corps, güey, que son más cuadrados que la chingada, güey. Y ahorita es así como que, o sea, este es un pedo así bien de social media, de las nuevas empresas poca madre que hay aquí en el Silicon Valley, de las cuales no somos parte. Pero si estos güeyes le están entrando algo de que son de que tienen diversidad y que hay gente gay trabajando en sus oficinas, pues nosotros también vamos a entrarle. Como, por ejemplo, a mí, ¿quién me suena? Cisco, definitivamente. Adobe, Microsoft, güey, y creo que ya, güey.
Pero sí, como que se siente el absurdo de tratar de entrar en esto, ¿no? Sí, como que esto es de compañías hipiosas, güey. Así es, así es. No de grandes marcas. Yo, sin embargo, sí les quiero recomendar, amigo, tú ahorita ya me dijiste que no lo has visto, por favor, métanse a YouTube, pongan It Gets Better y vean toda la serie de videos que hay. Hubo un video muy, 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 muy visto para todos los que son fanáticos de la serie Glee. Uno de los primeros videos que logró más de 10 millones de visitas en un solo día fue cuando el cast de Glee salió haciendo el video de It Gets Better. Pero lo mejor fue que ellos sí, o sea, todos los videos de todas las empresas por lo general hablan de sí, yo soy gay, yo soy gay, yo soy gay, yo soy gay. Pero el video de Glee, sí, eran todos los del elenco de Glee, de esta serie de chavitos. Pero uno sí salió diciendo, bueno, es que este era un pantalón que yo utilizaba en la secundaria, ¿no? Y el güey es el carita de la serie, el actor galán y todo. Y saca un pantalón de ese tamaño y dice, es que este era yo en la secundaria. Entonces a mí me hicieron bullying por ser gordo, ¿no? Y pues se sentía de la chingada y llegaba yo a mi casa a llorar y a comer y bla, bla, bla. Y así, ¿no? Y de repente sale el chavito que la hace de gay en la serie de Glee. Court. Y pues sí dice, sí, pues yo soy súper gay. ¿Qué, güey? O sea, y empieza a hablar de cómo a él le han hecho bullying. Y dice, bueno, y ahora cualquiera de todos esos güeyes que me han hecho bullying matarían por vivir un día en mi vida, ¿no? Porque yo soy ahora uno de los actores más famosos de toda la televisión de Estados Unidos. En fin, créanme que la campaña vale la pena, a pesar de que sea una campaña específica para un segmento. Véanla, aunque no sean gays, digo, y si son gays, creo que tienen que estar muy involucrados en el proyecto de The Trevor Project. Pero bueno, échenle un ojo, está muy, muy interesante. Y hablando de empleados diversos, güey. Diversos. Hablemos de tu siguiente nota, amigo. Hablemos del señor Steve Wozniak. Que por cierto, esta semana... Hizo una declaración muy interesante. Sí, bueno, esta semana hizo una declaración muy interesante. Todas las cámaras voltean a ver a Steve Wozniak por esta declaración. Pero híjole, así como es de interesante, es de controvertida, amigo. A ver, échatela. Bueno, pues resulta que esta semana... El señor Steve Wozniak dijo que él volvería a Apple si se lo pidieran. ¿Volvería Bailando con las Estrellas si se lo pidieran? Sí, seguramente ese sí, güey, ese no lo piensa. Ahora, espérame, güey, podemos criticarlo lo que sea y podemos subir a Steve Wozniak al tren de la discusión y de la polémica, sin embargo, pues uno como geek, güey, siempre lo va a admirar. Yo voy a guardar esta computadora que me autografió hasta el día que deje de servir y ahora sí la dejaré como pieza de museo. Porque al final del día, güey, sea lo que sea, el señor inventó el cómputo como lo conocemos hoy en día. Sin embargo... Pero sí, mira, ahí te voy a dar un punto y a ver qué me dices, güey. O sea, si Steve Wozniak fuera un cantante, güey, sería uno de esos de One Hit. One Hit Wonder. Sí, porque tuvo un hit, güey, y de ahí ya no ha hecho nada, güey. O sea, realmente se despegó mucho de la parte de tecnología... se dedicó más a la socialité, a la educación, al altruismo, a trabajar en otras cosas, güey. Y realmente yo creo, o sea, mi opinión muy personal, no sé tú cómo lo veas, pero yo siento que él en esas alturas de su vida no aportaría nada a Apple. Mira, no, yo creo que sí, güey. Y te voy a decir algo. Es más, yo no creo que aportara en términos de tecnología. Efectivamente, o sea, yo creo que todo mundo alcanza un umbral de competencia, güey, y creo que a lo mejor Wozniak... Yo, para quien no esté muy relacionado con esto, pues bueno, las primeras personas, o la primera persona en el mundo que pensó que era... Que algo que le iba a interesar a las personas comunes comprar era una computadora, pero en aquel momento todas las computadoras eran los famosos Altairs y todo esto, porque realmente... Estabas un cuarto refrigerado para tu computadora. Sí, vaya, las computadoras eran para empresas, no para personas. La primera persona en el mundo que pensó y que visualizó este setup de poner un monitor con un teclado para comunicar al humano con la máquina fue Steve Wozniak. Y de ahí que se aventó la primera computadora que fue llamada la Apple One y la Apple II. Ahora, mucha gente critica que Wozniak no hizo nada, que el que hizo todo fue Steve Jobs. Yo no creo que sea así. No, ahí yo te diría, la parte técnica fue de Wozniak, la parte de la comercialización fue de Jobs. Fue de Jobs al fin. Y a Ronald Wayne no sé qué darle, güey. Pues creo que él llevaba los restos. Él tenía el dinero. Él tenía el dinero. Pero a lo que voy es, vaya, Wozniak fue el genio de la tecnología. Steve Jobs fue el genio de negocios. Pero Wozniak se ha caracterizado porque efectivamente hizo la Apple 1, la Apple 2...
participó en los proyectos de Lisa y justamente con el lanzamiento de Macintosh. Al momento en que se hace el lanzamiento de Macintosh, él sale de Apple con una participación accionaria que lo mantiene con una fortuna superior a los 150 millones de dólares. Y por lo mismo, güey, pues te vale ver. O sea, ya eres billonario, pues no mames. Te dedicas a dar conferencias por el mundo. Exacto. Wey. Ahora, yo... Fiestas infantiles y todo. Yo cuando lo... Y bailando con las estrellas y cantando, saliendo en videos de raperos y todo. O sea, es un personaje excéntrico, por no decir loco. Pero ahora, aquí a lo que voy... ¿Cuánto nos costará traerlo a Extended Beat? No sé, güey. Pues déjame ahorita, le pongo un mensaje en mi Facebook. Al fin que somos amiguitos en Facebook. Pero ahí te va, güey. Besties. ¿Veo? Son besties. Son besties, sí. Tenemos ahí en nuestro Facebook, somos besties. Pero bueno, a lo que voy es, güey, yo creo que sí aportaría mucho si lo trajeran de nuevo a la escena de Apple. Te voy a decir por qué. Creo que Apple y Steve Jobs, ¿qué te puedo decir, güey? Han perdido mucho de su camino, güey, de que Apple debe de ser una empresa hippie para la educación y se han dedicado a vender teléfonos celulares. Y ahora que conviví mucho con la gente de Apple México, me doy cuenta de que si Apple en su core no hubiera perdido ese camino, güey... Tú estás tomando tu punto de vista de Apple México, güey. Yo no creo que esa sea la visión de Apple. Espérame. No. Yo tampoco estoy diciendo... O sea, no estoy diciendo que la visión de Apple México sea la visión de Apple Estados Unidos. Para nada, güey. Simplemente, si una marca tan sólida como Apple permite tener lo que tiene hoy en día como Apple México, es porque algo está mal, güey. Güey, está mal con todas las marcas, güey. Te lo voy a decir. El problema... Con las marcas grandes que tienen solo oficinas de representación en México, es con todas, güey. Mira, he visto cosas con Pirelli, muy mal el servicio de Pirelli en México. Marcas como Logitech también, que solo tienen oficinas de marketing realmente. O sea, sus oficinas de representación son para marketing, güey. No hay nada más que hagan en México. Híjole, güey, yo sí te voy a reprochar ahí. No creo que sean oficinas de marketing. El marketing es algo... con mucha ciencia, güey, y con mucho trabajo. Pues, ¿qué son, güey? Yo creo que tienen oficinas de representación de ventas, güey. Eso es todo, de ventas, que ventas no es marketing, güey. Digo, no me hagas darte la clase aquí, pero ventas es solo un pedacito de este tamaño de marketing, pero a lo que voy es, güey, yo creo que tienen oficinas de representaciones de ventas y de vendedores, güey, no como tal. Porque no hacen marketing, güey, les mandan todo digerido, güey, les mandan hasta cómo hacer un evento, güey. Entonces, creo que sí es ahí un pedo. Pero bueno, volviendo a la nota, vamos si quieres a un corte técnico, porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a un corte técnico y regresamos para dar nuestro... Ha de ser muy divertido para los del stream ver que nos peleamos en los cortes y luego por... ¡Acción! Sí, amigo, como te estaba diciendo. Ajá. Entonces, güey, o sea, si tú regresas a Bosnia, Capul, ¿qué lo pones a hacer, güey? Lo que lo vi hacer ahora que lo conocí, güey. El cabrón está muy metido en la parte de educación. Mira, me tocó ver a este Víctor Torres ahora en el... ¿Que sea tu embajador de educación? Pues es que sí lo necesitan, güey. Me tocó ver a Víctor Torres ahora en el Summit de Educación de Apple. El educador de Apple del 2004, que es una pistola el güey cuando lo escuchas hablar. Te puedo decir que a pesar de que fue una excelente conferencia y que me encantó lo que dijo Víctor Torres, Wozniak, puta güey, es el dios, güey, ahorita de hablar de todas estas frases y de toda esta visión de que la tecnología, sí es para los negocios, sí es para todo lo que tú me digas, pero la tecnología para los niños, güey, es una cosa súper importante y que tiene que tener un poder de canalización brutal, güey. Y si una empresa debe de ser la líder y llevar el estandarte de que la tecnología y la innovación tiene que estar pensada para los niños, es Apple, güey. ¿Y quién mejor que el cofundador de Apple, que anda metido en todos estos pedos? No por Apple, güey, sino por su vida, güey, por el camino que él escogió. Definitivamente, güey, si tú me dices, oye, ¿pero para qué regresarías a Wozniak? ¿Para que viera cómo va a estar la resolución del iPad 3, güey? No mames, güey, el güey yo creo que ni ha de saber... ¿Cómo funciona un conector de 16 pines del iPad, güey? O sea, realmente dudo mucho que esté metido en la parte tecnológica. Pero el güey es un gurú, cabrón. Ahorita, hoy en día, el güey es un gurú. A pesar de que haya salido Bailando por las Estrellas y haya perdido todos los temas de respeto, ¿no? Pero yo creo que ahí sí estaría muy bien, güey. Sería un gurú o un embajador de educación para Apple. Creo que sí. Solo es un personaje, güey. Ya se creó su character y lo va siguiendo, güey. Eso sí, pero pues también Steve Jobs, güey. Steve Jobs también ya tiene su personaje. Y con todo la iconografía, inclusive hasta hitleriana, güey. O sea,
tiene un asesor de imagen cabroncísimo, güey, que lo está convirtiendo en un ícono, güey. Entonces, pues, ¿qué tan malo, qué tan criticable es de que te conviertas en tu propio personaje cuando eres una figura pública? Lo pondría en debate, güey. Yo no creo que sea algo malo. Creo que Wozniak sí podría aportar. Definitivamente no lo pondría como head del departamento de ingeniería, güey. Definitivamente. No, güey, si Steve Jobs pide licencia, güey, que se quede como CEO. Tampoco, güey, no mames. O sea, sería como poner una bomba nuclear en Apple, güey. Pero bueno. Pues nada, Steve Jobs. Sí, me llevaría por lo menos por unos rumbos más interesantes hacia la parte humana, güey. Y hacia la parte cómica también, güey. Pero la parte humana, güey, que siento que sí, Apple ya perdió ahorita un poco esa parte. Fíjate que ahora que lo escuchamos hablar a Wozniak en la conferencia, hubo un momento donde nos hizo reír mucho a todos, donde dice, sí, porque está hablando de la historia de Apple y todo, desde su punto de vista, que fue muy interesante escucharlo hablar, todo lo que hemos visto en Pirates of Silicon Valley, todo lo que hemos leído y todo lo que hemos visto en televisión y todo, es muy interesante oír su versión de la historia, su versión de los hechos, donde no le quita ningún crédito a Steve Jobs, le da todo el crédito del mundo a Steve Jobs, porque él mismo dice, güey, yo lo que quería era ver si podía vender una para poder comprar una caja de galletas. Y comprar una caja de galletas y comprar una caja de Dr. Pepper. Eso era lo que él quería, güey. Nunca se imaginó que iba a ser un magnate, ¿no? Y dices, todo eso fue idea de Steve, ¿no? Pero dice, y Steve es muy bueno para los negocios. Yo era muy bueno para hacer cosas de tecnología. Pero, y ahí me encantó el comentario. Dice, y Steve Jobs tiene muy buen sentido del humor, pero el mío es mejor. Y ahí todo el auditorio se atacó de la risa, güey, porque usted tiene razón, güey. O sea, su sentido del humor de este cabrón es increíble. Es más carismático. Es correcto, pero bueno, no, güey, no, fíjate que no. Yo creo que es más carismático Steve Jobs. Porque Wozniak, güey, o sea, te puedo asegurar que Steve Jobs va a ser un hijo de la chingada más allá que Wozniak. Sin embargo, cuando tú tratas a Steve Jobs, siento que debe ser el güey totalmente político, polite, aunque por dentro te esté mandando a la chingada y esté haciendo números y no, todo. No, es que te lo estás imaginando, güey, en un kino, güey. Ajá. Pero no, imagínatelo fuera, güey. No, definitivamente debe ser más agradable de tratar Wozniak, güey. Pero siento que la figura icónica de así verlos pasando, caminar a los dos, creo que hasta es más agradable a la vista ver a Steve Jobs que a Wozniak, güey. Sí, Wozniak es un poquito más como estar viendo un gnomo griego, no sé, bueno, ya. Pues nada, ojalá que regrese. Digo, nos daría mucho de qué hablar si regresa Apple, Steve Wozniak. Pero bueno. Bueno, pues vamos a la siguiente nota, güey. Tú hablabas de cómo han convertido a Jobs en todo un ícono, güey. En verdad se ha hecho. La gente que tiene detrás, güey, se ha preocupado por cada detalle, güey. Y creo que un detalle que nunca habían considerado que tenían muy abandonado era, no hay una biografía autorizada, güey, de Steve Jobs. Tenían muy abandonado ellos, porque existen, puta, pon Steve Jobs en Amazon, güey, existen 40 libros, güey. Pero son uno oficial que a lo mejor no están revisados por el mismo Steve Jobs, o que no han sido de gente que está directamente trabajando con Jobs. A lo mejor es gente que te cuenta una anécdota, que convivió o algo, pero no gente que ha estado tras de él, que ha estado conviviendo, que ha visto, bueno, cómo se desenvuelve en el trabajo todo, güey. Bueno, güey, Fire in the Valley, el libro de Fire in the Valley, sobre el cual está basada la película de Fire in Silicon Valley, son entrevistas con el 95% del staff de Apple que trabajó de 1979 a 1990 en Apple, güey. O sea, realmente yo creo que si hay una visión transparente de quién era Steve Jobs en esa época, es Fire in the Valley. O sea, el libro de Fire in the Valley debe ser muy apegado a la verdad. Pero no hay como tal un Pirates of Silicon Valley, no hay un libro de Fire in the Valley a partir de 1997. Sería muy interesante, en este nuevo libro que sería autorizado, sería muy interesante ver cuál es la visión, cuál es la anécdota literaria del Steve Jobs que regresa a Apple. Porque la primera parte creo que ya nos la sabemos y creo que ya nos la ha platicado mucho. Pero sería muy interesante ver esta parte. Ahí te va. La editorial Simon & Schuster anunció el día de ayer, esto está fechado el 11 de abril, o sea, el 10 de abril anunciaron, que una biografía autorizada de Steve Jobs se lanzará a comienzos del próximo año, o sea, del 2012. El libro se apodaría I, Steve, The Book of Jobs. No, I, Steve, sino I, Steve. O sea, así como iPod, I, Steve.
Sí, porque el libro es como, ay, Steve, no, no es un libro de reggaetón. Y será escrito por Walter Isaacson, que es el antiguo editor de la revista, ejecutivo de la revista Times, que también ha hecho biografías de grandes como Benjamin Franklin, Albert Einstein. Y... No mames, güey, o sea, se están trayendo al cabrón que hizo la biografía autorizada de Benjamin Franklin y de Albert Einstein. Ajá. Para hacer la biografía autorizada de Steve Jobs. Güey, o sea, ya es un personaje de la cultura americana, güey. O sea, fíjate cómo lo posicionan ya como un personaje de la cultura americana. Sí, o sea, Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Steve Jobs. No. Madres, güey. NSYNC. Pero bueno, ok. Pues nada, amigo, la escritura comenzó desde el año 2009. Se formó justamente con varias entrevistas con Steve Jobs, sus familiares, compañeros de trabajo y también competidores, lo cual creo que le daría la... Recurro a una palabra tuya, le daría los diferentes sabores al libro. Para entrevistar a seguramente a Bill Gates. Ojalá, güey. Sería una bestia ese libro si entrevistan a gente como Bill Gates. Si entrevistan a gente como John Scully, güey, estaría bien interesante que pero John Scully diera su... Como la única parte que le veo mala a esta es como la censura que puede hacer Jobs, güey. Eso sí, que al ser oficial y que traiga mucha moralina de los familiares... Va a leer la gente de Apple y va a decir, a ver, de tal página tienes que quitar esto, no puedes publicar esto. Pues ojalá que no, güey. Ese es como el único punto que tendría, güey. Ojalá que la gente que haga la censura de esto... Se ven inspirados por The Social Network. Cucho movió la cámara. Creo, ¿eh? Ay, ¿sí? ¿Tantito? ¿No? Ok. Bueno, pues ahí queda la nota, amigo. Tendremos que esperar entonces al año 2012 para poder ver el libro de Steve leer. Jobs, para leer, que esperemos comprarlo en nuestras iPads y poder leer la biografía autorizada del gurú Steve Jobs. Y ya, hombre, Steve, dile a Wozniak que se regrese a trabajar a Apple. A mí sí me gustaría, sería bien cagado, pero bueno. Vamos con la siguiente sección del programa, amigo. Ya dejamos atrás YouTube, ya dejamos atrás Apple. Vamos a hablar ahora de redes sociales. Bueno, esta nota que te traigo es de Al1040 y nos es cuestionando si las redes sociales son malas para la productividad o no, güey. Yo vi una nota muy parecida de Al1040 donde decían que si viajas más allá del estadio Azteca te caes en un vacío límbico y alcanzas a ver a dos elefantes blancos gigantes que sostienen la tierra, güey. Pero bueno, ajá. Güey, bueno, partiendo de la premisa que las redes sociales... La nota está publicada el 13 de abril de 1998, ¿no es cierto? A ver, perdón, estoy criticando. 13 de abril de 2009, okay, sí, por favor, güey. No, o sea, partiendo de la premisa de que las redes sociales en general, cualquier servicio que usemos por internet, son una herramienta como tal, la podemos usar de diferentes maneras y le podemos dar el uso que mejor nos convenga. Y la parte es que al tenerlas disponibles a través del internet, bueno, las tenemos disponibles en todo momento, salvo que tu empresa haya tomado las precauciones necesarias, entonces pueden resultar fuertes distractores, güey, durante las horas de trabajo, ¿okay? O al menos... Eso es lo que el común de las empresas... Si te, bueno, o sea, ya empezaste con un prejuicio la nota. Eso es lo que el común de las empresas sugiere. Pero el enfoque de la nota es también... La sociedad de los padres cristianos norteamericanos también lo sugieren. Güey, el otro enfoque es que las redes sociales, güey, y cada vez más empresas se están dando cuenta que pueden ser usadas como herramientas, güey, dentro del trabajo. Yo creo que esa es la parte como del cambio de mentalidad que se debe de hacer, güey. Porque... ¿En 1998? No, güey, ahorita, en la actualidad, güey. ¿Cuántas empresas o cuántos corporativos no conoces, sí, lo que tienen es que... toda la parte de redes sociales bloqueada? Totalmente, güey. A lo que voy es que ya está. O sea, la burla o la broma que ustedes tienen justamente es algo así de... Es que ya deberían de ponerse al pedo con las redes sociales. Sí, güey. O sea, ya... El argumento de ya deberían es un muy buen argumento en el 2001, cabrón. O sea... ¿Y sabes qué es todavía más preocupante, güey? O sea, estoy de acuerdo que... buenas tardes. Bienvenido al call center de Banamex. ¿En qué puedo ayudarle? Bueno, y ese cabrón tiene bloqueado absolutamente todo... todo internet, güey. Está ese güey aislado en un búnker y está totalmente aislado de la vida y de internet. Estoy de acuerdo, güey. No estoy tan de acuerdo en otros trabajos oficinistas donde luego
estás hablando con, no sé, una persona. A mí me han pasado con amigos, güey, que están trabajando. Bueno, tú estuviste trabajando en un Big Corp. Que estás hablando con tus cuates y de, oye, güey, es que este pedo está a poca madre y lo podrías aplicar en tu empresa y todo. Te mando la liga por te mando la liga por un direct message. Ay, es que tenemos bloqueado Twitter en la empresa. No mames, güey, o sea, ¿cómo por qué, güey? Ah, porque los señores de sistemas dicen que eso es malo. Bueno, ok, eso está mal, güey, muy mal. Te lo mando a tu correo de Gmail. No puedo checar mi correo personal. Bueno, te lo mando a tu correo de @ tugranempresa.com. No, porque el firewall le tiene todos los mails externos. Bueno, güey, entonces te lo mando por paloma mensajera, güey. O sea, compras una paloma. Bueno, a lo que voy es, eso está pésimo, güey. ¿Qué es aberrante que haya universidades que estén así, güey? O sea, empresas, ok, estoy de acuerdo, están de la chingada, ojalá se mueran y ojalá quiebren, güey. Universidades, no mamen, güey. O sea, ¿cómo puede haber universidades que bloqueen Facebook, güey? ¿Cómo puede haber universidades que bloqueen Twitter? Está muy cabrón, güey. Y llega a otro punto la nota, güey. Estamos viviendo un tiempo, güey, en que la red social o tu comunicación con el exterior, güey, no está basada en esto, güey. No está basada en tu computadora. No, está basada. Está basada en tu móvil, güey. Entonces, cada vez va a ser más difícil para las empresas controlar esos aspectos, porque, vamos, no te van a quitar tu celular cuando entres a la empresa, güey. ¡Ah! Permíteme, prometí que iba a estar hablando en programas posteriores del Apple Education Summit al que asistí, y ahorita acabas de tocar un punto bien interesante que escuché de una persona que no admiro absolutamente nada, de hecho la encuentro bastante desagradable. Tiene un ego muy elevado y lo ha tenido siempre durante toda su vida. Sin embargo, dijo algo interesante. Ay, el rector de la Universidad del Tecnológico de Monterrey, de apellido Tames, que no soporto, en verdad. O sea, el güey se siente Elvis Presley, cabrón. Así, o sea, el güey se siente el rockstar más grande de la educación en México. Y así de, güey, pues bueno, ya, me ahorro mis comentarios. Pero sin embargo, hizo una... Se para. Hizo una presentación en el Apple Summit, donde estuvo hablando, ¿traes tu cargador? Ah. Estuvo haciendo una presentación en el Apple Summit, donde dio unos datos muy interesantes. Digo, se aventó ahí un poquito de la mercadotecnia del Tec de Monterrey, decía, el Tec de Monterrey, 1998, es la primera universidad en México y en América Latina que obliga a sus estudiantes a comprar una laptop para asistir a clases. Y la verdad, hizo una presentación muy chingona, güey, porque dice, fuimos atacados, fuimos satanizados, éramos la escuela más elitista, la escuela más mierda, la escuela más ojete, inclusive nos llegaron demandas de derechos humanos, de la propiedad del consumidor, etcétera, ¿no? Pero la premisa era, güey, si tienes para pagar la colegiatura que pagas aquí en el Tec de Monterrey, tienes para comprarte una laptop. Muy buena premisa. Entonces, en 1998, obligamos a todos a comprarse una laptop. 2008, obligamos a todos a comprar un BlackBerry. ¿Te acuerdas esa campaña de que era la primera escuela en México que todas las tareas y todo lo mandaban por el BlackBerry? Dice, vean cómo se reduce la curva. Primero fue del 98 al 2008, 10 años. 2010, la primera universidad en México y Latinoamérica que obliga a todo mundo a comprar un iPad. Y ahí fue, por eso traigo el dato chistoso de lo que estás diciendo ahorita. Ahí es donde a todos nos sacó de onda y fue como que el dato así, boom. 1998, 2008, 2010, los obligamos a comprar un iPad y es un rotundo fracaso. Y todo el mundo dice, ¿qué? Fracasó el iPad, güey. Y ahí yo volteé a ver a los de Apple así como que... ¿Para qué lo trajeron? What the fuck, man. Dice, ¿por qué? Porque los chavos justamente ahorita su medio, mientras más pequeño sea, para ellos es mejor. El iPad es un medio que sí funciona más para los niños pequeños y para los muy grandes. Pero la generación que está ahorita en las preparatorias, en las universidades, que cambiaron el esquema, güey, les habían obligado a comprar un iPad este año, ¿sabes qué? Ya no compres el iPad. Compra el iPad si quieres. El que sí es a huevo es un iPod Touch. Pero el iPad es si quieres. Y que ha tenido muchísimo mejor aceptación el iPod Touch que el iPad, güey. Por la portabilidad, güey. Entonces, pues dime ahí si no nos están dando un gran dato sobre la portabilidad de tu sistema de comunicación y de redes sociales, güey. Sí, saludos a Tames. Definitivamente, güey. O sea, él
mundo está cambiando, y sobre todo la interfaz, yo creo que es la parte más importante, y vamos a ver esa evolución, güey, y creo que aunque hoy es Atames, güey, pues tiene mucha razón, güey, sí podría ver al Tec de Monterrey como visionario en ese sentido. Sí, y no lo odio, me cae gordo, pero no lo odio. Bueno, ahora, aquí esto, la nota tiene unas cosas, unos puntos muy importantes, como que decir, güey, está bien que, no, más bien, no está bien que satanices a las redes sociales, sobre todo porque pueden ser medios de comunicación mucho más eficientes que los que conoces hoy en día. Hay compañías en el Silicon Valley que ya aceptaron que su gente, la gente que trabaja para ellos, está teniendo índices de productividad superiores utilizando Twitter en vez del correo electrónico normal. O sea, agilizas la comunicación utilizando Twitter en vez del email. Güey, es que abriéndote un email, empezando por el saludo político, después, necesito tal cosa y el agradecimiento. No, güey, necesito esto, en 140 caracteres y vámonos, güey. Y chiflando y aplaudiendo. Por ejemplo, también otro que hay empresas que están utilizando los grupos de Facebook para hacer los web meetings, güey. O sea, en vez de que hagas un pinche web meeting donde mandas un correo electrónico o mandas un Webex o algo así, es, cabrones, haces un evento como si seas un evento de tu fiesta, güey, de una fiesta de cumpleaños, haces el evento de una junta y es, a ver, cabrones, aquí en la junta a través de Facebook, güey. Y resulta ser mucho más eficiente. Vamos a un corte técnico, güey, cerramos la nota y vamos con nuestras últimas notas del programa que siguen hablando sobre social media. Ahora, amigo, continuando con las noticias de redes sociales, híjole, traes una que está para abrir ámpula, cabrón. Sí. Echarle lucas y limón, güey, y todo, pero bueno, vamos a darle, güey, a ver. Bueno, yo por ahí leí que lo mencionaban como la continuación del gabinetazo, güey. ¿Se recuerdas el gabinetazo de Fox, güey? Este es el gabinetazo 2.0, güey. ¿Por qué 2.0? Porque Felipe Calderón acaba de decidir que todo su gabinete está obligado a tener una cuenta de Twitter y una cuenta de Facebook para mantener una relación con la con el pueblo de México. Espérame, creo que se cayó el stream. Acá, pues bien. Ya ahí ya se rebasó el stream. Sí, porfa. Perdón, a nuestros amigos que nos están viendo en el stream, se cayó el stream por unos momentos, de hecho acá ya se me reactivó, güey, si lo tienes, pon en pausa. Se cayó el stream por unos momentos, pero ya regresamos. Perdón, amigos, se me fue la onda. Ok, bueno, pues estábamos hablando del gabinetazo 2.0, que... ¿por qué 2.0? Porque Felipe Calderón acaba de instruir a todo su gabinete para que abra una cuenta de Twitter y una cuenta de Facebook. Esto con el fin de que haya como una mayor transparencia y un mayor contacto con el pueblo de México. ¿Pero qué pedo? O sea, la primera dama le regaló el DVD de Tron y por eso al otro día amaneció diciendo todos nos vamos a conectar a la red. ¿Qué pedo, güey? No, güey, o sea, vamos, o sea, Yo no sé, o sea, se ha visto que sí es Calderón el que está tuiteando, güey. Toda la vida anda con el Black. Sí, pues fue el pinche máquina de memes de hace 2 meses, güey. Sí, o sea, fue el de, bueno, o sea, no andes malacopiando en Twitter. Ni en ningún lado. Vamos a hablar de los datos sobre el... ¿Cómo decirlo? Lo que da poco valor o poco... contenido, poca relevancia, y así significancia, güey, poca relevancia al hecho de que el gabinetazo esté en redes sociales, güey. Híjole, pues mira, yo te diría de entrada que no todos tienen como que las mismas oportunidades, o hay unos que arrancan muy en desventaja. De hecho, el secretario más popular es el secretario del Trabajo, que tiene 36,000 seguidores, güey. Güey, pero espérame, vámonos, por favor, vámonos por orden de jerárquico de valor gubernamental, güey. La Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, o sea, este güey es el secretario de Gobernación, güey. El segundo al mando, güey. El segundo al mando del país, güey. Tiene una cuenta de Twitter donde lo sigue, no puede ser. Lo siguen 826 personas. Cuando ustedes dicen, ¿por qué lo sigue un número tan mierda de personas?
Chéquense este dato. Número total de tweets, 0. O sea, sacó una cuenta de Twitter, güey, y no ha dicho ni siquiera Hello World, güey. Es más, borró el mensaje de Hello World que te pone Twitter a huevo, güey. Es un prosumer ese, güey. Bueno, en segundo lugar, bueno, ¿qué te puedo decir, cabrón? La Secretaría de Educación Pública. El secretario de Educación Pública de México, Alonso Lujambio, lo sigue 28,959 personas. Yo te podría decir, no lo siguen. Lo trolean 28,959 personas. Él sigue a 43. Y ha tuiteado 502 veces. Bueno, Secretaría de Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores, güey. Este güey debería ser un mago de las relaciones públicas, güey. Lo siguen 2,300 personas. Patricia Espinosa. Sigue a 21 y ha tuiteado en 60 ocasiones. Está ridículo. Luego Ernesto Cordero, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene 27,000 seguidores. Está siguiendo a 67 personas y tiene 203 tweets. Este no tiene madre, güey. La Procuraduría General de la República. Es nueva, güey. Marisela Morales Ibáñez. Seguidores, 300. Tengo más yo. Siguiendo, sigue a 0 personas. Tweets, 0 tweets. Güey, el secretario de la Defensa Nacional, no mames, güey. Qué bueno que no ha caído una pinche bomba bacteriológica. El secretario de Marina y el de la Defensa, güey, o sea, ni vale la pena. Son una puta broma, güey. Mejor sáltatelo, güey. Secretario de Economía, Bruno Ferrari. Seguidores, 698. Siguiendo, 50. Tweets, 58. O sea, si te fijas, el común denominador, güey, es que les impusieron a huevo abrir las cuentas y no las usan, güey. Yo creo que todavía ni entienden, güey, para qué sirve Twitter. O sea, yo todavía estoy en la curva de aprendizaje, güey, de qué es Twitter. El secretario de Comunicaciones y Transportes, número de tweets, 5. Güey, qué pedo. Bueno, está cabrón, güey. Ah, mira, este está chingón, ¿eh? Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, seguidores, 36,600. En primer lugar. Ahí te va, güey. Siguiendo. Sigue a 294 personas. Tweets, 11,500, güey. Este güey sí usa Twitter. Este güey sí usa Twitter. Ay, cabrón. Bueno, pues hay unos que están para... pero feo, güey. Ahí tú usarías la palabra del bananero país, güey. Sí, definitivamente. Porque, sí, o sea... ¿Sabes cuál se me hace de penita, güey? El de Educación Pública, güey. O sea, Lujambio está innovando con métodos de enseñanza, donde hay escuelas públicas que ya tienen talleres con iPads. Comunicaciones y Transportes, güey, o sea... Ese también está ridículo. Si te dedicas a la comunicación, güey... Ridículo. No manches. Bueno, para cerrar la sección de Web 2.0 y también porque vamos a hacer un corte técnico, nada más quería hablarles, amigo, rápidamente de el mapa de los puntos de control del Web 2.0. Hubo un summit en Estados Unidos del Web 2.0, pero presentaron una herramienta auspiciada por Google, o sea, patrocinada por Google, que es el mapa de la penetración, o bueno, de la relevancia, que tienen todas las compañías que se dedican a hacer Web 2.0. Recuerden que en la página de ladaga.com posteamos todas las ligas de las notas que hablamos en este programa. Creo que se va a caer el stream. Ah, no. Todas las ligas de las notas que hablamos en este programa las ponemos en ladaga.com. Entonces estará este sitio donde está este mapa interactivo, que para empezar el mapa les quedó muy chingón, amigo. Está muy bien dividido. Por ejemplo, tienen, por ejemplo, el continente del sistema operativo, donde Apple está cobrando una relevancia súper importante con el iOS. Tienen, por ejemplo, el continente de la unión del social media, donde prácticamente todo es Facebook. Facebook es el gran país, güey. Entonces está muy chingón, y sobre todo que es un online pit, güey. O sea, que realmente la gente ha estado votando sobre cuál es la importancia y la relevancia de cada compañía que hace social media en todo este mapa del social media, ¿no? Entonces, bueno, es una, digamos, es un pool a nivel internacional, un pool muy chingón que nos gustaría mucho que ustedes también lo puedan ver en sus computadoras, entrar y votar acerca de la relevancia de este Social Media Summit, ¿de acuerdo? Bueno, pues les dejamos la liga, creo que será muy bueno que la vean, y pues bueno, vamos con... dale ok, por favor, vuelve a levantar. Y vamos con un pequeño corte técnico y venimos con la última sección del programa, amigo, donde hablaremos de videojuegos y un poquito de Twitter también.
Y para esta última sección del programa, amigo, yo nada más quisiera hacer la recomendación de la semana y que sea nuestro puente para terminar de hablar de social media y empezar a hablar de nuestra última nota, que por lo general estamos haciendo videojuegos. De social media, amigo, hemos hablado tanto en este programa de que Twitter le ha estado cague, y de que gracias a Dios ya regresaron a Jack Dorsey y a la silla presidencial de Twitter. Ojalá que esto sirva para que mejoren las cosas. Vimos ligeras mejoras en la aplicación de Twitter para iPhone en cuanto regresó Jack Dorsey a la silla presidencial de Twitter, pero no hemos visto realmente una mejora significativa. De hecho, tú y yo estábamos batallando al principio del programa con el famoso Twitter. Y esta semana, güey, sale una aplicación que levantó un hype cabroncísimo justamente en social media y que todos los grandes influenciadores del medio empezaron a hablar bien chingón de esta herramienta y la superposicionaron. La herramienta se llama Tweetbot, y la premisa es que Tweetbot es el mejor cliente para Twitter en iOS y que es el primer cliente de Twitter con personalidad propia. Lo importante de esto fue que figuras del social media como Kevin Rose, como, hasta se oye raro que lo diga, como Kevin Rose, como Ashton Kutcher, empezaron a hablar así de, en sus cuentas personales de Twitter, entonces, oigan, ya vieron esta pinche app, está de no mames, o sea, bájenla. Y inclusive Kevin Rose puso, ¿quién jodidos? O sea, ¿quién maldito? O sea, fue el que ¿qué estudio fue el que diseñó esta aplicación? Porque está hiper cabrona. Entonces, pues bueno, de repente Tweetbot llega y se convierte en la aplicación para ver Twitter. La quiero recomendar mucho, yo tengo un día y medio utilizándola, cuesta 20 pesos en el App Store. Realmente está muy bonita, o sea, en términos de diseño les quedó muy bien. Tiene gestures, güey, cosa que es una innovación. Por ejemplo, si yo dejo el dedo puesto en un tweet, me permite inclusive funciones como de traducir ese tweet. Tiene gestures, por ejemplo, si doy triple clic es replay, si doy dos clics es replay to all, replay sencillo, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, amigo, está muy bien diseñada. El diseño, por ahí, @Ramsa en Twitter tuiteó algo al respecto de Tweetbot esta semana, que decía que era el primer cliente para Twitter que lo impresionaba desde que Twitterific había salido. Bueno, perdón, tuvimos una falla con la cámara, pero ya estamos de regreso. Pues nada, amigo, bajen Tweetbot, definitivamente vale la pena, 20 pesos en el App Store mexicano, $1.99 en el App Store gringo, vale la pena por 20 pesitos, creo que definitivamente es el mejor cliente de Twitter hoy en día. ¿Sí sigues teniendo poder? ¿No? ¿Ah, sí está? Sí está. Okay. Está prendido el poquito. Definitivamente es el mejor cliente que hay hoy en día, amigo. Deben de tenerlo, sobre todo para iPhone. Está probado que es el mejor cliente que hay ahorita. Y bueno, terminamos el programa con el dato chistosón, el dato de videojuegos, amigo, que habla al respecto de una nueva categoría en ciertos premios. Sí, ¿qué tan influyente se ha vuelto el mundo de los videojuegos? ¿Qué tanto le ha dedicado incluso la gente que brinca de la industria de la música o que se jalan de la industria de la música para musicalizar juegos que en verdad parecen películas? Ya estamos hablando de otro nivel. O sea, sí. Ya no es la tonadita de 8 bits, güey, o sea, ya eso quedó muy, muy atrás. Que también fueron clásicos en su momento, güey. Sí, pero no había un Grammy, güey, para música de 8 bits. Pues nada, la nota está en Engage y justamente habla de que los premios Grammy abrirán una nueva categoría de música para juegos. Entonces habrá 4 premios disponibles para la música de los videojuegos. Y justamente la nota nos pone algunos ejemplos sobre los candidatos potenciales para este tipo de Grammys. Por ejemplo, está ahorita el opening, que yo me acuerdo muchísimo de este opening, güey, la famosa playita de Final Fantasy VIII, que la verdad es que el videoclip de Final Fantasy VIII del puro intro tenía una musicalización genial, güey, era la orquesta sinfónica de Japón, güey, estaba muy, muy, muy cabrón. Después tenemos a Mass Effect 2, su intro, que es una película, güey, es piano, una pinche película. Que son artamancias de piano, que también dicen wow. Y por último tenemos Christopher Teen, Baba Yetu. Así es, no sé, este sí no sé, sí. No lo conozco, güey, pero bueno.
Pues nada, los Grammys abriendo una categoría de videojuegos. Que también, güey, recordando a los Simpsons, güey, ¿quién quiere un Grammy? Sí, pero qué porquería, es un Grammy, pero bueno. Sí, va a estar muy cagado ver al staff creativo de Final Fantasy de Square subiendo al estrado a recibir su Grammy después de que Enrique Iglesias haya hecho su performance, güey, pero bueno. No, güey, no es Grammy latino. No, pues es que también sale en el Grammy internacional, güey. O sea, por ejemplo, Calle 13 sale en el Grammy Latino y en el Grammy Internacional tocando lo mismo, güey. Es muy cagado, güey. El pedo de los Grammys ya también está súper aberrante, güey, pero ya, bueno. Ya se devaluó mucho, güey. Ya el rato va a ser como los premios TV y novelas. Los premios, oye, pero bueno. Ok, amigo, pues llegamos al final del programa, no sin antes hacer la mención de nuestro patrocinador. Queremos agradecer infinitamente a SAE Institute México. Perdón, puse mal la página. Perdón, desde que me había quedado sin internet. SAE Institute México, la página es saei.mx. Es correcto. SAE Institute México, the School of Audio Engineer, es la escuela de ingeniería de audio más grande del mundo, que por primera vez llega a México y América Latina. El primer campus está ya situado y ya funcionando en la Colonia Condesa del Distrito Federal en México, con carreras como Audio Engineering, que de hecho por ahí estuve tuiteando esta semana que ya van a abrir Music Business, güey, ya se abren las inscripciones para Music para Business. Music Business. Ya también tienen otras enfocadas ya no a la parte de audio, sino a la parte de animación 3D, güey. Toda esta parte artística digital, güey, como puede ser animación 3D. Videojuegos, diseño y producción. Multimedia, digital journalist, desarrollo para iOS, wey, para iPhone, para iPad. Así es, digital film and television, un curso de DJs, el famosísimo, y es uno de sus productos estrella, el EMP, el curso de producción de música electrónica, digital journalist, en fin. Fíjate que yo creo que SAE es una de esas escuelas donde, como la noticia que acabamos de dar, güey, pues en algún momento nos dará mucho gusto estar viendo que un grupo de alumnos o exalumnos de SAE Institute México se estén ganando su Grammy por la musicalización de un Final Fantasy o de un buen videojuego. Que de hecho, vamos, estamos hablando de una institución reconocida a nivel mundial. Claro. Que tiene presencia en Europa, que tiene presencia en Australia, en Medio Oriente, en África, en Asia, güey. Y donde mucha gente que es una autoridad en la industria, güey, dice, yo salí de SAE. Ahí nada más chéguense este dato. Responsables de la edición de la película Avatar, exalumnos de SAE, papá. Entonces, pues bueno, muchas, muchas gracias porque nos patrocinan. Realmente estamos, we are thrilled con el que nos esté patrocinando una marca como SAE. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Entonces, pues bueno, pueden seguirlos para mayores informes. Los pueden seguir en Twitter, en @MexicoSAE. Ahí pueden seguir todos los tweets sobre informes, inscripciones, consultas que quieran hacer acerca de estas carreras, etcétera. También suben, la verdad es que es una cuenta de Twitter que está subiendo contenido de videos de por ejemplo, de Ableton. Tienen un curso de Ableton, entonces suben videos de especialistas de Ableton. Tienen un canal en esta otra red social que se llama SoundCloud. Tienen un canal donde están subiendo un chorro de producciones de música electrónica que son de alumnos y de profesores que tienen actualmente ahí en la institución. Y están muy, muy interesantes todos esos trabajos de música electrónica. Películas últimamente postearon sobre Rango. Así es, han posteado algunos datos sobre películas. Entonces, síganos en Twitter, @MexicoSAE. También los pueden visitar en su sitio oficial. www.saei.mx. Pues bueno, muchas gracias a SAE, muchas gracias a ustedes que nos descargan semana a semana vía iTunes, o que nos ven en el stream, o que nos consultan en la página de internet www.ladaga.com. Yo fui Salvador Ladaga, me pueden seguir en Twitter en @SalvadorLad. Yo soy Vincent Vega, me pueden seguir en @Vincent_Vega. Nos vemos la próxima semana en el episodio número 86 de Extended B. Hasta luego.